Hola, ¿qué tal? Muy buenas amiguitos de Pixelacos. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a jugar al Spire 2, que es un juego tipo Metal Gear Solid, así de sigilo y de acción. Tiene su parte de acción y tiene su parte de sigilo, ¿no? La gente le llama el Metal Gear Solid de la VR. Ya se lo llamaban al primero. El primero no lo trajimos al canal porque la desarrolladora no nos dio la key, pero esta vez sí que nos la ha dado, muy gentilmente. Nos ha cedido una key para que la juguemos en el canal. Por eso solo vamos a decir cosas buenas del juego, como todo el mundo sabe. Estas reviews están pagadas, ¿no? O sea que no podemos decir nada malo. Obviamente es broma, si tengo que decir algo malo lo diré. A ver, empezamos el juego. El juego está a 30 euros en la tienda, lo primero que hay que decir. 30 euros es un precio aceptable. Lo que pasa es que para la gente, para VR, es mucho dinero. Pero si fuera en otra consola, sería de los baratos. Lo que decimos siempre, ¿no? Vale, vamos a empezar. Desarrollado por Digital Lode, publicado por Tribuire Presents. Vale, pues pulsamos cualquier botón. Vamos a empezar. De momento tengo que decir que ya noto que la resolución es demasiado baja. Estas letritas que se ven aquí... El contorno este baila, le falta un poquito de anti-aliasing porque tiene dientes de sierra. Aquí también el continuar tiene... Vale, mi nombre de perfil, pues Poe, vale, pues me llamo Poe. Sí. Ajustar la altura. Ponte de pie y establece tu altura. Pero es que no voy a jugar de pie. No voy a jugar de pie, yo tengo que jugar sentado. No puedo jugar de pie, soy minusválido, tengo que jugar sentado. Si juego de pie me canso. A ver, ajustar la altura. Tu altura de pie es 1,23 centímetros, que es lo que mido ahora mismo, sentado. En realidad es que soy bajito y lo disimulo diciendo que estoy sentado, pero bueno. Vamos a ver, continuar, venga. Selecciona tu posición de juego preferida. Pues sentado. Pulsa el botón calibrar cuando te hayas sentado, ¿vale? Calibrar. Vale, me ha subido mucho, pero bueno. Continuar, perfecto. Selecciona el nivel de confort, a ver... El escenario de confort de Spire es nuestra zona de confort y está diseñado para reducir el mareo mediante la aplicación de una viñeta durante el movimiento. Vale, pues yo no quiero viñeta. Las viñetas no las quiero. Lo que sí que quiero es que gire de golpe. Mano dominante, izquierda, derecha. Derecha. Tipo de movimiento giro. Giro instantáneo porque el giro suave sí que marea. El giro suave sí que marea. Aunque lleve 20 años con la VR, pues elegimos giro instantáneo. Continuar. Selecciona el método de recarga del arma. Como soy muy malo, como soy un paquete y además no he jugado nunca al juego, que es la primera vez que lo voy a jugar, pues voy a elegir recarga automática. Pero el que quiera... Mira, aquí sale un ejemplo, ¿veis? El que quiera... Ah, se recarga así solo al ratito. El que quiera, pues, hacerlo más interesante y más realista, pues mira, se carga el arma así, pero para mí, a mí no. Yo a lo fácil. Yo a lo fácil y ya está. Selecciona tu dificultad preferida. Historia. Normal. Historia, normal. Historia, normal. Vamos a elegir historia. Recomendado para aquellos que quieran sumergirse en la historia y en la experiencia de sigilo de Spire 2. Los enemigos tienen menos salud y causan menos daño. Los enemigos tardan más en detectar al jugador. Los recursos abundan. Pues sí, pues este, claro, hombre, quiero todo eso, gracias. Puedes cambiar estas y otras opciones dentro del menú de ajustes para personalizar tu experiencia en Spire 2. Confirmar, vale. Muy bien. Como es la primera vez que lo voy a jugar, pues oye, hay que elegir este modo, ¿no? Que luego me matan en directo y hago el ridículo y la gente se ríe de mí. Este es un dron humanoide control remoto. Ahora mismo usted es la única persona que puede pilotarlo. Vale, empezamos bien. Me hablan de usted. Eso ya es respetable. Pero luego aquí me dice: usa el botón de agarre en el mando. O sea, aquí me habla de tú. Por un lado me habla de usted, por un lado me habla de tú. Empezamos bien. Vale, mira, el cristal está roto. Esto lo vi en el canal de Javi, de Virtual Games. Pero no quise spoilearme mucho, pero ya lo vi. Ya vi más o menos cómo iba. Lo que él vea, usted lo ve. Lo que lo oiga, lo oye usted. Si usted se mueve, él se mueve. Vale, parece un manual de Master System hablándome de usted. Usa el botón de agarre en el mando derecho para coger el segundo mando. Mira mi manita, qué chula. Tengo un solo brazo, ¿no? No tengo después el codo, no tengo nada. En el mando derecho para coger... Vale. ¡Hola! ¿Esto son unas gafas? Ah, me las tengo que poner. ¡Ah, ahora soy el robot! Ahora soy el robot. ¡Oh, qué brazo más chulo! Pero no tengo todo el cuerpo, solo tengo los brazos. ¡Wow! Están muy chulas, ¿eh? Está muy detallado aquí el... Aquí la resolución es más aceptable. No sé si es porque está más disimulado o algo. Que en el menú, bueno, veo unos poquitos dientes de sierra, pero lo típico. Estoy jugando en Quest 2. En las Quest Pro a lo mejor lo ven menos, ¿no? Porque es que las Quest Pro tampoco es que sean mucho más potentes que las Quest 2, pero bueno.
Está muy chulo los engranajes de las manos. Lo que pasa es que no. Mira detrás de ti. Quiero girarme. No puedo girarme con los sticks, tengo que girarme yo de verdad. Que tengo un cable puesto. Vale, sí. Finalizando simulación de 3D, solo píxeles. El sistema que tiene entrenarse con un cantidad de odio. Uy, qué susto que ha pasado aquí. Qué susto, ¿dónde está todo? Hola. Uy. El juego no viene doblado, para empezar. Pero por lo menos tiene subtítulos en español. Algo es algo, dijo un calvo cuando se encontró un peine sin púas. Dijo, bueno, ¿para qué quiero que tenga púas si soy calvo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué manos más grandes! Agostile force wenet togetin. Está en inglés esa parte. O sea, se han olvidado de traducir partes. ¡Nos encargamos desde aquí! Esto es un simulador, pero es, oye, es bastante chulo, ¿eh? Las manos son enormes, no coinciden con mis manos. No están en el mismo sitio espacial. Nos dejaron en la estacada y contigo harán lo mismo. Toma. Oye, esto está muy chulo, ¿eh? Si el juego fuera así, ¿no? No estaría nada mal tampoco. Pero bueno, pero esto no sé qué finalidad tiene esto. Si conseguir que te adaptes al... ¿Y ese quién es? Es más grande que yo. Y ahí un robot, ¿eh? Aquí hay robots chulos, ¿eh? Se acabó, estamos acabados. Salgo del escenario de control. Gritos. ¿Y esto? Uy. ¿Qué es esto? ¿Esto es un sueño de alguien o algo? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué rayada es esta? Era una rayada, porque no es que estuviera alto yo, es que se veía pequeñitos los enemigos de aquí del suelo. Y lo de arriba enormes, o sea que no sé qué sentido tiene eso. ¿Ves? Para empezar, mezcla un montón de veces el inglés. Eso no es importante, es una pantalla de carga, pero está en inglés. No, director, el operador principal sigue en coma. Dar acceso total al Aegis Cortex es demasiado arriesgado. Vale, era todo una fantasía, una ilusión. Entiendo los riesgos, pero no hay alternativa. Tenemos que hacerlo. Dexter, conéctelo. Recibido. Activando interruptor. Vale, todo en verde. Director, hay actividad cerebral. Ok, hay actividad cerebral, lo que estoy viendo, lo que voy a... No lo estoy viendo, no tengo idea del cerebro. En Poe, déjeme ver. Poe, ¿está usted ahí? Ah, Poe soy yo. Sí, señor, estoy aquí. Sí, señor, a sus órdenes. ¿Dónde está? ¿Dónde me habla? ¿Dónde hay gente? Ah, mira, una máscara. Qué chula. Me la pongo. ¡Ahí va! Dame nada, un momento. Poe, ¿puedo oírnos? Le habla el coronel. La coronel Sandra Pai. Pire. La conexión activa, pues la tenemos. Seguiréis ejecutando una prueba de movimiento. Este efecto está chulo. Es como el de Iron Man. Usa el stick izquierdo para pilotar la unidad de Spy, ¿vale? El derecho para pivotar. Pivotar es girar, se supone. Hackea el sistema de seguridad de la planta. Hackea escrito con J. ¡Muy bien! Así se escribe en español, hackear con J. Y lo digo en serio. Vamos a ver. Hombre, no sé qué es esto, pero por lo menos tiene objetos y tiene físicas. Oye, está bien, ¿eh? Está bien hecho y golpea y todo, ¿eh? Suena el ruido. Está muy bien. Usa el stick derecho para girar. Vale, pues sí, gira. Muy bien. ¿Por aquí qué hay? Una puerta, a ver. No, no puedo acercar la cabeza. Está diseñado para... Hay que ir allí, que veo los 35 metros allí de distancia. ¿Todo esto tendrá físicas? Sí. Sí que tiene físicas. ¿Puedo golpear? Sí, sí, está muy bien. Mira. Esto es demasiado grande. Pero... Ah, pero yo puedo subir, ¿eh? Ah, eso está chulo, ¿eh? Eso está chulo, eso está muy bien. Y aquí hay una pantalla. La pantalla de la PC. Pantalla falsa. Está impresa con impresora 3D. Mira, es falso. Es falso, no es... Fuera.
Pero yo puedo subirme y agarrarme. Eso está chulo. Está chulo. Mira, ¿ves? ¡Hola! Ya estoy arriba. ¡Qué guay! Y aquí también me puedo subir. ¡Ah, mira! Esto es mejor que el de Climb. Aquí no puedo, no me subo, no me sube arriba. Seguro que es porque... Ah, sí, vale. Bien. Iba a decir que el porque el techo está abajo. De aquí una bombona gigante. Ay, ¿cómo me agacho? Ah, con el stick derecho, vale. Pulsando el stick derecho, lo que sería el R3, te agachas. Debería poder piratear el sistema de seguridad junto a la ventana blindada. Déjame, hombre, déjame, que estoy descubriendo el juego aún. Pesado. Qué guay. A ver. Vamos a jugar a béisbol. Qué bueno. ¿Puede por aquí? No, no puedo ir. ¡Oh, un muñequito! ¡Un muñequito! ¡Un muñequito! Este es como el que manejo yo, como el que estoy manejando yo, se supone. ¡Qué chulo! Ostras, de verdad, la escala de los muñecos en VR me flipa. Yo no sé por qué no hacen más juegos en los que tú manejes estos muñecos como si fuera un juego de consola normal. No verlo en primera persona como lo estoy viendo ahora, sino con los sticks, manejar este muñeco como en el Lucky, Tales o uno de estos, pero otro tipo de juegos, más, no sé, como uno tipo este, por ejemplo. Molaría un montón, ¿eh? Voy a jugar a tenis con este monitor y con este muñeco. Sí que se puede, sí. Aquí hay una foto de un perro. Este es el perro de alguno de los programadores, seguro. Míralo, qué bonito. Ay, se ha caído. Adiós, perrico. Vale, tengo que ir aquí. Vale, aquí mira, tal como me dice aquí, tengo que hacer así con las manos encima del teclado. Como el del vídeo ese de soy programador que está porreando teclas, pues hay que hacer lo mismo. Soy programador. Salen las letras, no, la había traído así. Soy programador. Desactivar seguridad. Seguridad desactivada. Detén el lanzamiento del misil. Y ponen un cartel que me lo dice, ¿eh? Bueno, supongo que no es un cartel que haya ahí. Que son letras que ahora se irán para avisarme, pero bueno. Me gusta imaginar que es un cartel que han puesto los malos ahí para que cuando llegue yo y lo impida. Uy, vale. Sí, ¿ahora qué? ¿Tengo que aporrear el teclado? Ah, no se detenga, pues. El tiempo es primordial. Vale, ¿y dónde tengo que ir? Ah, por aquí. Vale. Los gráficos están bien. No es que sean tampoco una cosa exagerada, pero están chulos, están chulos. Están por encima de la media. Y las físicas están bien. Lleno, a ver, nos tiro de aquí. Tranquilizante. Mantén presionado el gatillo con la mano vacía. Tira de la palanca hacia atrás para apuntar. Suéltala para disparar un dardo. ¿Cómo lo hace? El gatillo. ¡Amba! ¿Y lo suelto? ¡Amba! ¡Qué chulo! Botón de agarre para coger más munición. Tengo que cargarme los otros héroes también. Oh, no, no, no puedo. Ah, vale, la munición. ¿Dónde me la pongo? ¿Aquí? Vale, sí. Dos. Tres. Cuatro. Ese le he dado en los pies o en la pilila, ¿dónde? ¿No? Vale. Dame. Deme. Ah, pues si están muertos, era de verdad. Pensaba que era una ilusión. ¿Y esto qué es? Pues bueno, en efecto, esto es un bug. ¿Qué es esto? Han dañado la unidad. Ah, vale, está dañada. Mantén el gatillo sobre los... para repararlos. ¿Y esto qué es? Ah, mira, lo arreglo, lo arreglo. Ah, qué chulo. No. Repairing will drain your unit's charge. Keep a lookout for energy cells. We can't afford any more problems. Ya me están liando, ya me están enseñando demasiadas cosas para empezar. Y ya me lío. Esta tontería de esto de arreglar el arma. Ah, mira, esto también es para pa usar aquí el. Lo mismo que en el otro brazo. Células. Esto ya me empieza a rayar, ¿eh? La tontería está virtual aquí como el cajón de Iron Man. Está aquí, está a esta distancia. Vosotros no la apreciáis, pero a esta distancia donde está mi mano es donde. En la distancia espacial que está. Empieza a molestar. Molesta cuando ya llevas un rato, ¿eh? Porque además tiene cierto retraso para que no te marees. Y empieza a molestar. Células de energía. Recoge las células de energía para. A ver, voy a ver si en las opciones. Hay un menú de opciones. Así, mira, menú de opciones. Ajustes. Pantalla. Mostrar interfaz del casco del armazón. Ah, mira, se puede quitar, ¿veis?
Compañero en cooperativo, ¿eh? Es que como no tengo amigos, no puedo jugar a dobles. El idioma del texto se puede poner en varios idiomas. También el subtítulo voy a ponerlo grande, bueno, porque yo no vea bien, sino para que se vea mejor. A ver si ahora me lo ha quitado. Mira, ya está, ¿veis? Ya me ha quitado el efecto este virtual. O sea que está bien, porque me he dado cuenta que molesta cuando estás un rato. Estos indicadores no sé si podrán quitar, pero tampoco los quiero quitar porque me pone la vida y otra cosa que no sé qué será. Y el volumen. El contraste y el volumen es eso. Llévate la mano al lado de la cabeza y presiona el gatillo. ¿Vale? Ah, mira, esto es infrarrojos. Está oscuro, o sea que sí, tengo que entrar por aquí con la cámara de infrarrojos. Puedes cambiar la activación de mantener pulsado y pulsar y soltar en el menú de ajustes. Ah, pues eso está bien. Voy a ponerlo así, pulsar y soltar. Ajustes. Controles. No, aquí no. Inicialmente... No. ¿Dónde estaba? Juego. Modo de agarre, mantener... Activación. Mantener, alternar. Vale. Mando utilizado para el movimiento. Aquí se puede volver a cambiar todo lo que te daba al principio, todas las opciones del principio. El tipo de giro también. Vale, muy bien. Aplicar. Volver al menú. Vale, si me le doy una vez y se queda activado la versión nocturna. Le vuelvo a dar otra vez y ya se desactiva. Vale, me gusta más así que tener que estar con la mano aquí en la cabeza pulsada. ¡Oh, mira, un torito! Voy a sentirme como el de Shenmue. No, quiero subir al torito. Quiero subir al torito. Quiero subir al torito. No puedo. Agacharse. Pulsa el stick para agacharse. Sí. Vale, ya estoy agachado. Psst. Psst. Esconde esa cabeza tan reluciente. Buscando metal, buscando metal. Vale, vamos a pegarle un tirito a este. Uy, no puedo. No tengo munición. ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? Pero... No tengo munición, tengo que pasar agachado, se ve. ¡Hola! ¡Hola! Mira, tiene cara de esqueleto. Ah, porque lo estoy viendo así con rayos raros. Por eso no tiene ojos. ¡Hola! ¿Y no se da cuenta el tío tonto que estoy aquí? ¿Será mongolo? Vale, ya me puedo levantar, ¿no? Ya estoy en línea, caballero. Están chulos los gráficos. Las texturas no tienen mucha resolución, pero por lo menos tienen un anti-aliasing bueno. No se ve cutre como en otros sitios que se ve como si fuera de Nintendo 64. Vale. Ya tengo esto. Ahora sigo por aquí, ¿no? Pues sí. Pasar desapercibido. Mejor pasar desapercibido mejora el resultado de la misión. Vale, yo quiero esto. Yo quiero esto. Esto. A ponérmelo en la cabeza. Ay, no. Cachis. Aquí hay mierda. Ay, mira, si se abre la puerta. Qué guay. ¿Qué hay aquí dentro? Mira, más munición y más mierdas de estas. Quiero coger esto. Guardado. Vale. Mejora el resultado de la misión. Vale, sí, ya lo he leído. El torito del Shenmue. Cuerpo a cuerpo. También puedes golpear a los enemigos con tu herramienta de reparación o con los puños. Ah, la herramienta de reparación es esta. ¿Dónde la he sacado antes? De aquí de brazo. Te voy a dar un electroshock. Uy, se ha ido. Se ha ido. No te vayas. Se va. Oh, mira, son tanques. Wow, y un helicóptero, qué guapo. Esos helicópteros como los de Avatar. Y hay un montón de soldados por ahí. Muy bien. Muy tipo Splinter Cell. Metal Gear Solid. La caja de subfusil está arriba, en el pasillo. Vale, ¿cómo subo ahí arriba? Ah, por ahí.
Mira, mira, tengo que escalar, tengo que hacer the climb. And climb to the top. Ya me lo he dicho, tengo que escalar hasta la cima. Ok. Ah, pero no te caigas, mongolo. ¡Ah! Vale, y ahora estoy aquí. ¿Y ahora cómo subo arriba? ¡No! ¡Idiota! ¿Pero cómo subo arriba? Ay, se cae todo el rato. Quiero subir. Ah, llevarte las manos a la cadera. Lo bajas el brazo hasta la cadera y entonces sube. Vale. Yo ponía ahí explicado antes. Aquí tendré que agacharme, claro. Oh, ahora soy Bruce Willis en la jungla de cristal. Soy John McClane. Una palanca, pues la bajaremos. Sería esa, ¿no? Sí, se ha abierto ya allí. La puerta. Por aquí no puedo ir. Pues saltaré por aquí, ¿no? Saltaremos. Sí que funciona lo de bajar las manos hasta la cadera para subir a los sitios. Vale, tocaremos aquí con el dedito. Está chulo el juego, ¿eh? De momento está guay, eso que todavía no he entrado en acción ni he hecho nada de eso, pero está chido nomás, está padre, ¿eh? Estoy en el mismo sitio. Ah, no. Pero es casi igual. Es un dupe. A ver. Cradle's primed. You'll need to open the pause menu, select possess. And 3D print a new Aspire frame. Tendrá que abrir el menú de pausa, seleccionar control. A ver, ¿cómo ha estado eso? Poseer. This is the possession menu. Use this at any time to possess a new frame from an active cradle. Joder. Pues esta mecánica la veo un poquito forzada, ¿no? New Aspire frame is online. If you lose your unit, you'll be able to possess a new one from here. But you and Eyes, your minds are intertwined. Losing a unit could harm you. Ahí está el otro. Plus they cost a fortune. Vale, pues vale. Gastos. Los receptáculos Spire crean nuevas unidades que puedes controlar. Sin embargo, hacerte con ellos reduce tu rendimiento en la misión. Bueno, pero que no tengo más remedio, ¿no? Aquí tengo que bajar por aquí. Uy. Bajaremos poquito a poquito. No vaya a ser que se rompa. ¡Oh, una taza! El mejor robot del mundo. Lode. Esto es de los creadores del videojuego. ¡Oh! Esos lodos ahí arriba. Do that. Ha llegado a su destino. Agarro y bajo la mano hasta la cadera. Ah, pues perfecto. Enemies ahead. There, through the glass. Poe, use Aspire Vision to tag them. Hold the trigger when your hand is next to your head to enable it. Then focus the reticle on an enemy to mark and track their location. A ver si me entero lo que me ha dicho. Que active esto. Vale, ya lo tengo fijo. ¿Y ahora qué? Sí. Vale, sí, ¿y ahora qué? Ah, pero será cuando esté allí peleando contra ellos, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Vale, más cositas. Ya tengo todo lleno. Capacidad de munición llena. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Qué es? ¡Oh! Microondas para hacer comidica, qué bueno. No. Comidita, Keiko. Keiko, aquí se mete uno a escondidas a comerse las cosas, ¿eh? Vale.
subir por aquí. ¿Cómo subo por aquí? A ver. Hay un cristal aquí, se supone. Se supone que aquí hay un cristal y no puedo pasar. Entonces, esta puerta. Ah, vale, se abre sola la puerta. Vale, escalar ofrece una ventaja táctica. Pues muy bien, pues escalaremos por arriba. Mira, me agarro donde no hay escalera. Me agarro donde no hay peldaños. Vale, ya estoy arriba. Ya estoy arriba. No me ven. No me ven porque solo miran recto. ¿Tengo que tirar algún cofre esto a la cabeza? Vale, ¿ahora qué debo hacer yo aquí? ¿Debo dejarle escado un disparo? ¿Se supone? Vale, uno dormidito. Y si bajo ese no me verá. ¡Abrete puerta! ¡Ay, me veo uno por ahí! ¡Ay! ¡Te he dado en la cabeza, cabrón! ¡Cabrón! ¡Le he dado en la cabeza y no! Mira, ya tengo un rifle. ¡Toma! ¡Ey! ¿Qué pasa con el rifle? Ah, mira, puedo correr pulsando el stick. El stick de esta mano, de aquí izquierdo. Las balas tranquilizantes de Sindel pueden desactivar los empalmes de corriente. Cuidado, ¿no? Ahí tengo que darle con el cacharro de arreglar. O también. Muy bien. Your repair tool can short circuit electronic threats. Es el botón para activar el instinto strike y ponerte detrás de la torreta. ¡Ey! A ver qué es eso del instinto Spire. El B es este. Ah, es. Vale, ya lo veo. Es una cámara lenta, un tiempo bala. Vale. Repairs complete. Tengo tiempo bala y todo, mira. Uf. Ah, eso es lo aquí. Eso es el tiempo bala. O la energía de mi robot. Que cuando llega a cero, igual me muero o me quedo congelado, parado o algo. Ponte a un guardia. Llévate la mano a la boca. Y di en voz alta: put your hands up. Bring your hand say, put your hands up out loud. Voy a decírselo en español. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Put your hands up! Anda. Llévate la mano a la boca y dime. ¿Where are your friends? Empty your pockets. Get down on the ground. Lo entiendo, está mal pronunciado. Drop your weapon. Pulsa el botón de agarre para coger un arma desde cierta distancia. Esto no. Recarga automática. Venga, recárgate automáticamente. Ah, hay que mantener el gatillo. Esto no es tan automático, ¿eh? Me habéis timado. Arma bloqueada. No. We can still win this. Poe can stop Opus. Roger that. Poe, all Opus weaponry has a biometric lock on the trigger. You can use your repair tool to bypass it. While gripping the repair tool, hold the trigger. She's all yours. Perfecto. Bear in mind you'll be low on charge after. Now release your weapon over your chest holster.
Movement unlocked. Another blackout. Poe, try to keep it together. Puedes esconder cuerpos dentro de las taquillas, ¿ah? Qué interesante. A ver si hay algún cuerpo. If you open a backup cradle, you'll find ammunition and weaponry. A Dector special. Aspire specializes in stealth. Going in loud risks losing your unit and putting the mission in jeopardy. Eliminar enemigos afecta negativamente tu rendimiento en la misión. Claro. Pero como yo soy tan malo, quiero matarlos a todos. Vale, vamos a ver. ¿Cuánto llevo? 31 minutos llevo ya de vídeo, madre mía. Qué animalada, ¿no? The scale of Ophis's operations are staggering. Enough gear here to invade a small country, almost. Llama al ascensor. ¿Dónde está el ascensor? Por aquí, ¿por dónde voy? ¿Dónde está el ascensor? No sé, subiré por aquí arriba, a ver. Subiré por ahí. Que veo escaleras por aquí. Venga, vamos para arriba. Mira. Aquí no se agarra. Aquí solo se agarra en los peldaños. Ah, no. No es como en el otro. Que me podía agarrar donde no había peldaños. Vale. Sigo subiendo. Si subo por ahí, por esa parte de arriba, bajaré allí. El ascensor está. Aquello de allí es el ascensor, se supone, ¿no? Qué chulos los tanques. Cómo molan. Vale, pues subiré por ahí, a ver. Mira, munición. Vale, subiré por aquí. Deja un trozo sin valla para que yo baje todo aquí. ¿Qué se me ve? Me escondo. ¿Me había visto? ¿Me veía? Ah, me ha visto. No estoy. Hola. Va para allá. Y estamos en el ascensor. Hola. Hola, me voy a esconder aquí. No hay nadie. Hay alguien ahí, dice. It's someone there. Hostiles on the elevator. Hide. ¿Pero dónde está el ascensor? Ah, está llegando aún. Ah, que hay hostiles en el ascensor. Vale. ¿Me esconderé aquí? Llego. Toma. Dios. Right, let's run the briefing again, just in case you need a refresher. Bueno, pues ya lo dejo aquí. El juego está a 29 euros, como he dicho antes, 30. Y lo podéis comprar si queréis. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribirse y todo eso. Adiós.